evil shredder of tax. These turtle boys don't cut them no slack. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Splinter taught them to be ninja teens. He's a radical rat. Leonardo leads Donatello Dust Machine. That's a fact, Jack. Raphael is cool, but rude. Give me a break. Michelangelo is a party dude. Señoras y señores, qué gusto saludarlos, bienvenidos a una edición más de Pase Autorizado. Vámonos rapidísimo porque son cuatro y son geniales. Ellas son las Tortugas Ninja, directo de la película. La versión de NECA escala 1 a 4, impresionantes. Esta es la caja, por lo menos, de Donatello, el frente, la vuelta, en la parte trasera, imágenes de la figura real, una breve descripción y vamos a abrirla. Estas tortugas son bastante pesadas, están enormes y muy bien detalladas, como vamos a ver a continuación. Ya fuera de la caja, este es Donatello, quien viene de esta manera en su cartón interior con algunos accesorios que son cambio de manos, su arma y una pizza. El cartón, vaya que sí viene asegurado. Esta y todas las tortugas vienen con bastantes alambres porque al ser tan pesadas existe el riesgo que se puedan aflojar de la caja o algo así. Entonces NECA prefiere pues asegurarlas con estos alambres y que lleguen estas tortugas directo a tus manos impecables. Este es el fondo del cartón, el cual comparten las cuatro tortugas, una impresión pues de la película, básicamente pareciera de un callejón. La tortuga es preciosa por donde quiera que la veas. Incluye estos accesorios como un tanque de mutaje en una pizza y los diversos cambios de manos, abiertas, cerradas, entrecerradas y demás. Las facciones en el rostro están impresionantes, la textura de la piel está impecable, además que la pintura en estos tonos de verde y sombreados, vaya que lo hacen resaltar muchísimo. El caparazón por la parte de enfrente luce con algunos pequeños degradados en color y una pequeña textura. Las uñas, chéquenselas nada más, están increíbles. Pareciera que están sucias o manchadas y los efectos de sombra están por todas partes. El caparazón en cada una de ellas es completamente diferente. Como lo vimos en las películas, cada una de ellas guarda sus armas a su estilo. Donatello, por ejemplo, en la espalda, amarrado su báculo, bastón, esta arma, la cual, pues bueno, tiene que ocupar para las peleas contra el mal. De pies a cabeza, la figura es impecable. No voy a describir mucho lo que vemos en pantalla porque vaya que se siente, se ve y se palpa a la vista y a los sentidos. Este pedazo de pizza está muy bonito con anchoas y los cambios de manos pues obviamente tienen que seguir el mismo patrón de la textura de la piel. Cada uno de ellos pues tiene una forma diferente para que hagas expresiones diferentes, ya sea que estén saludando, saltando, señalando, agarrando sus armas, tomando la pizza, en fin. Están muy bonitos y además que el pivote en donde lo ensanchas se ve resistente a pesar de ser muy pequeño, y la ventaja es que es muy fácil de insertar. Esta botella de mutágeno está cerrada, no está rota ni demás, con un increíble detallado de pintura. Es una impresión claramente por las máquinas que manufacturan este tipo de artículos y por los laterales o extremos también viene impreso. Esta cajita de pizza viene con unas tortugas pequeñitas, escala 1 a 4 también para estas figuras, las cuales son las tortugas bebés, pero para estas escala 1 a 4 que vamos a tener en la revisión en el video, pues cada una de ellas tiene su propio pedazo de pizza y todas ellas van a completar al final la pizza dentro de esta caja. Ahora sí, Donnie, pues hasta en los amarres, chéquense, las tres venas, las venas bien marcadas y estos cinchos o cinturones que parecen de piel o cuero desgastado. El efecto de las bandanas es pues tela, es un efecto muy bonito que le pone NECA para que pues la bandana no esté en una sola posición y no sea un plástico que al final se te vaya a romper. Estos cinchos, amarres, las rodilleras y las coderas se ven gastados como si fueran reales y no este plástico que pues obviamente caracteriza a una figura. Los laterales del caparazón tienen un pequeño wash y sombreado también para que puedan denotar esta suciedad de cada una de las tortugas. Vaya que está increíble. Donatello es el primero en revisar.
Y ahora seguimos con Mikey, que también es una de mis tortugas favoritas. Se ve increíble y sobre todo por las facciones del rostro que nos va a entregar esta pieza que se ve. Vaya, uff. Todas ellas tienen prácticamente el mismo cuerpo. Hay algunas variaciones, de hecho hay muchas variaciones muy marcadas que los hace completamente diferentes. Que si las juntas todas vas a decir, ah vaya, es el mismo cuerpo, nada más cambian las cabezas, pero no. El conocedor de las tortugas ninja, y si te fijas en cada uno de los detalles, vas a notar que es completamente diferente. Mikey tiene accesorios extras como esta bolsita de chicharrón de puerco y su pedazo de pizza que viene a complementar la pizza que estamos formando. También los cambios de manos que siguen el mismo patrón también de la piel, el texturizado, las uñas, los efectos de luz y de color. Que vaya que NECA puso demasiado empeño en entregarnos estas tortugas tan fieles a lo que vimos en las películas. Y quién no soñó con tener una de estas por lo menos en su colección. Y vaya que ahora teniendo las cuatro están increíbles. Los chacos se ven muy bien, aunque parecen algo plastificados. Pudieron haber sido un poquito más reales, a lo mejor con una cadena. Pero bueno, recordemos que están muy apegados a lo que hemos visto en los filmes de las tortugas. Este detallazo de incluir el chicharrón de puerco está muy padre. Por dentro obviamente tiene una especie de burbuja o algo así para que se pueda hacer el espacio o el efecto que está rellena la bolsita. Muy buena impresión. Las rodilleras, seguimos con este efecto de desgaste, pero chéquense hasta los amarres. Cada uno de los bordes pintados de estas argollas y no se les pasa ningún detalle. También encontramos la bandana de tela y un caparazón completamente diferente al de Donnie. Y además que Mikey tiene un cinturón nada más para este cuero desgastado en donde va a poner sus chacos. La expresión en el rostro me encanta, realmente se ve sonriente, se ve que está viéndote a la cara. Si lo miras de frente, vaya, esos ojos bien pintados y además los bordes, la cuenca de los ojos está muy bien hecha, muy bien marcada, porque parece ser que son piezas independientes del rostro y de los ojos, lo cual da ese efecto de realismo que pareciera que no es un juguete, sino que la tortuga en realidad. Igualmente los bordes están bien marcados cada uno de ellos y las texturas hasta los lunares. Vaya que está increíble también Mikey, pero no podía faltar Rafael, el rebelde del grupo. Y vamos a abrir en este momento la caja. A partir de este momento, un agradecimiento especial a Adal Flores, quien estuvo con nosotros también destapando y revisando cada una de estas tortugas. Vaya que fue un unboxing cuádruple. Y que junto con Irán, en esta tarde tortuguera, tuvimos el placer de destapar cada una de ellas y hacer una sesión de fotos increíble. Aquí Rafa no incluye el palillo, se lo pusimos nosotros para que se viera un poco más rudo. Esta expresión en el rostro, así como de ¿qué? Se ve genial. O también le puedes dar diversos sentidos. El caparazón, otro completamente diferente. Aquí Rafa tiene efectos de golpes y de rasgaduras, porque pues recuerden que es el más descuidado en la batalla y es el que recibe todos los chingadazos. Cada uno de los bordes, de las texturas, de las venas también bien marcadas, los lunares, parece que Rafa tiene muchos más lunares, y la bandana de tela. Los laterales del caparazón bien marcados con estos bordes, y los hinchos de cuero tienen estos compartimentos para que pueda meter sus armas por si no quieres que las esté sujetando. La cicatriz que muchos pudieran llegar a criticar, pero no, los que saben, saben y notan que le pusieron este efecto de la cicatriz en el lado izquierdo de la mejilla de Rafael, porque así es originalmente el personaje. Viene también con diversos accesorios, obviamente sus armas, su pizza, sus cambios de manos. Y aquí no vamos a encontrar ni contenedores de mutágeno, ni bolsitas extras, no vamos a encontrar nada más. De igual forma vienen los cambios de manos, los cuales algunos se parecen a personajes que ya vimos. A ver si puedes notar cuáles cambios de manos son iguales que los de Donatello y los de Miguel Ángel. Aunque aquí ya tenemos unas manos completamente diferentes, los cuales nos van a servir para otro tipo de expresiones. Sus armas están increíbles.
se nota un realismo muy bueno hasta por el mango con estos cinchos que están bien amarrados y los efectos de pintura les dan un realce bastante bueno. Y con el último, el líder, el genial Leonardo. Y es momento, mientras lo sacamos de su caja, que comentes en la caja de comentarios cuál de estas tortugas ninja te gusta más, con cuál te identificas, o coméntame en la caja de comentarios si tienen las cuatro, las cuales juntas vas a notar que son impresionantes. Los efectos siguen presentes aquí en Leonardo, y la facción que nos demuestra el personaje es sereno, contemplativo, vaya, pensativo o hasta intimidante. Los efectos de la bandana en el plástico van de unos tonos azules claros a unos muy oscuros, y los ojos brillantes que resaltan con esta mirada, vaya que está genial. Las articulaciones, quiero mencionarte que vienen muy duras, vienen bastante rígidas, tienes que moverlo con mucho cuidado. Cada una de estas tortugas las tienes que flexionar con bastante precaución para que no puedas llegar a tener algún accidente, y sobre todo tener un poco de paciencia, porque cada una de ellas tiene puntos de articulaciones los cuales van a denotar una pose diferente. La bandana de tela que puedes colocar en la forma que tú quieras, bien colocada, y este espacio entre el caparazón y el cuerpo está bien detallado, parecieran placas diferentes, lo cual da una textura y un nivel de capas que siento yo que muy pocas figuras lo dan. Estos cinchos por la parte del caparazón frontal están rectos, muy bien desgastados, y las rodilleras, pues como todas las demás, con este efecto de cuero viejo que se nota increíble. Leo tiene sus accesorios como sus katanas, sus cambios de manos, que son diversos, son tres pares de manos, y además de un pedazo de pizza. Él sí trae también otro tanque mutágeno. Y por fin está la pizza completada, dos generaciones aquí, tortugas bebés y tortugas pues adolescentes mutantes. Y con estos cambios de manos de Leo, pues también complementamos diversas poses, y algunos ya comienzan a parecerse a tortugas anteriores. Sin embargo, hay algunos pequeños cambios, tanto en las articulaciones como en los efectos de piel. Este cambio de mano lo hemos visto mucho. El tanque de mutágeno, pues obviamente es el mismo que Donatello, no cambia en absolutamente en nada, sigue siendo nuevo. Hubiera estado bueno que hubiera estado aquí un tanque de mutágeno roto, al menos, para que pudiéramos tener una pieza totalmente diferente, pero bueno, es totalmente el mismo. Ahora las katanas están enormes, son muy largas, y los efectos de cuero en los mangos se ven geniales, como los de Rafael. El plástico es bastante rígido, no tengas miedo que se vaya a romper. Obviamente, si presionas mucho, podría llegar a pasarte un accidente, pero yo te aconsejo que los puedas insertar en sus fundas o poner en sus manos para efectos de batalla con sumo cuidado. Estas figuras son coleccionables, y pues a pesar de su tamaño, que ahorita lo vamos a revisar, tienen un peso bastante grande. Yo te aconsejo que los pongas en una superficie donde no se te puedan llegar a caer, para que no se te rompa ninguna de las articulaciones. A pesar que su material de fabricación es excelente, es un material que muy pocas veces se ve en este tipo de figuras o en otras. Hay que tener mucho cuidado porque siempre pueden pasar accidentes. Si no te imaginas de cuántas veces me han mandado dos que tres figuras como estas de las tortugas a reparar, todo porque se caen de la vitrina. En fin, comparación con las tortugas ninja de NECA también, pero de escala de 6 pulgadas, de donde cada una de ellas mide unos 17-18 centímetros. Chéquense nada más el tamaño enorme de cada una de ellas, a pesar que estas figuras de 6 pulgadas son la representación exacta de estas de escala 1 a 4 y que a su vez son la representación de las que vimos en la película, pues se nota bastante grande la diferencia, y sobre todo en los efectos de la piel, de los colores, de la textura entre los tamaños de estas. Y si las comparamos con las de escala 1 a 4 tortuguitas pequeñas o bebés, se ven muy bonitas, y cada una de ellas con sus bolsitas. ¡Vaya que están increíbles estas tortugas ninja! ¡Oh, quedé totalmente impresionado! Un agradecimiento enorme a Irán y a Adal, que estuvieron con nosotros en pase autorizado para revelar este unboxing de estas cuatro geniales y maravillosas tortugas ninja. Sin duda alguna,
Una inversión algo fuerte, pero vale muchísimo la pena. Y pues yo me voy, señoras y señores, no sin antes recordarles que puedan pasar por 1983 Toys Working en Facebook, Distrito y Collectors, para que puedas adquirir estas y más figuras, además de contratar los servicios de custom que están geniales. Dale me gusta al video si te gustó, suscríbete al canal, recuerda que es muy importante y activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada uno de los videos de pase autorizado. Yo me voy, señores, y agradeciendo una vez más a Adal y a Irán, los dejo con las medidas de 17 pulgadas de altura. Para quienes les gustan los centímetros, son 44 centímetros de poder. De estas increíbles tortugas ninja. Muchas gracias por estar en pase autorizado. Hasta la próxima.